Ay, yo creo que ya estamos. A ver si nos Eso. buscan, si se buscan. A ver si sale en Dice que directo. estamos on Denos Facebook. buenos días, buenos días. Solamente denos un segundito para ver si estamos y le seguimos los comentarios. Sí, ok, ya encontré para poder. Vamos a abrirlo aquí. Y así podemos ver los comentarios a medida que van llegando. Vamos a apagar el radio. ¡Yay! ¡Está los comentarios! ¡Buenos días! Hola, buenos días. Aquí un domingo más en. ¿Cómo es que nos llamamos? Burning desde casa. Es domingo. Ya los domingos la mente no, como que no funciona mucho. Y hoy, bueno, pues hoy vamos a estar hablando de las llanuras de Coclé, y por eso que estamos dedicados a resaltar nuestra cultura. Y aquí estamos, en esta mañana tenemos a un invitado, pero antes de presentar al invitado, vamos a saludarlo. Saluditos, a ver. Benny, diga algo. Buen día a todo el mundo, saludos desde Caledonia Flats. La exposición, un día bien fresco, sabroso. Buenos días a todos. Espero que ya estén tomándose su café, que hayan visto sus pajaritos y que nos sigan. Y acá tenemos a Josanel. Ahora sí lo dije bien. Cuéntanos, cuéntanos, Josanel, ¿desde dónde estás transmitiendo? Buenos días desde acá de San Carlos. Estamos en el área del Higo de San Carlos hoy. Bueno, hoy lo tenemos de invitado porque muchas de las fotos que vamos a estar. ¿Ah? ¿Qué? ¿What? Buenos días a todos. Espero que ya estén tomándose su café. Alguien tiene Se me Apaga, activó. apaga, Benny. Eso es trampa. No, se me activó acá, sorry. Sí, bajen, nada más que si vamos a estar viéndonos por y siguiendo los comentarios, hay que bajar los volúmenes de los celulares que estamos viendo. Ok, entonces, sí, muchas de las fotografías que vamos a estar mostrando hoy del área de que hemos decidido que va a ser nuestro destino de hoy, vamos a estar por el área de Penonomé y alrededores, por eso estamos así bien, bien chévere, para que el sol no nos pegue, porque son tierras bajas, son llanuras, y bueno, no nos queremos quemar. Muchas de las fotos, pues, Josanel no las ha prestado, así que, sí, es que no hay manera de que me entre el nombre de él. Y vamos a empezar, vamos a presentarles un poquito de por qué decidimos el área, bueno, porque teníamos fotos, y un poco de los sitios, de los hotspots y también de las aves que se pueden ver en los diferentes hotspots. Ahí tenemos como un popurrí de fotos, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo de ponerlos en orden taxonómico y. Ahí cada uno de nosotros va a estar hablando de algunas experiencias que hemos tenido en campo. Vamos a presentar, vamos para allá, compartir. Y ahí vamos. Miren qué bonito ese pajarito. La foto no es muy buena, pero es uno de los pajaritos que uno más corretea en las llanuras de Coclé. Un segundo, aquí vamos a ver, vamos a hacer unos saluditos aquí. Está Josefina, buenos días. Gustavo Ceballos, buenos días también. Nariño nos dijo desde temprano que se iba a pegar a esta transmisión. Howard Lightlove, Verónica Kiel, Paul Rodríguez, saludos hasta Tocumen. Naira Montenegro, Joanny Peralta, saludos hasta Colón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lisbeth de la Cruz, Yasmín Cerrut, saludos hasta David, la buena amiga. Manlio también, saludos hasta aquí. Oye, la gente se paró temprano. Mara Cornejo, una compañera de pajareo de años, 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 años atrás, que salía mucho con nosotros aquí cuando vivía en Audubon. Melba Miranda de las Tierras Altas Dolegueñas, Stephanie Gina Cartí, Ixel, tempranito comenzamos a hablar de que el café no podía faltar.
el prof Andrés Mendieta, gracias, gracias. Y Evelyn White, nuevamente, una compañera de pajareo de los 90 cuando vivía aquí en Panamá. Saluditos, Evelyn. Ok, ahorita sigo con los saludos, porque si no, Dios mío. A lo que vinimos, llanuras de Coclé. Una foto bien bonita de las llanuras de Coclé. Miren qué bonito ese árbol. Yo no sé cómo se llama ese árbol, pero es bastante. No hice mi tarea, obviamente. Es uno de los árboles más. Es un corotú. ¿Es un corotú? ¿En serio? Sí, es un corotú. Ay, qué vergüenza. Y yo no lo supe reconocer. Vamos a pasar esto rápido, que ya estoy pasando pena aquí. Ok. ¿Qué vamos a hablar? Dijimos que íbamos a hablar de las llanuras de Coclé. Un poquito de historia en cuanto a lo de las llanuras de Coclé. Cuando Audubon empezó en 1995, el programa de áreas importantes para aves, se trató de identificar áreas locales también que eran importantes para aves. Este mapa muestra las áreas mundiales, que fue una revisión que se hizo en 1910, pero en el 95, cuando empezamos el programa, queríamos también resaltar áreas locales. Por eso ustedes ven que el circulito este rojo no tiene las llanuras de Coclé, porque en ese momento, en el 95, se había identificado como un área local importante para acá localmente. Y a pesar de que no hizo el corte para entrar entre las áreas mundiales de importancia, el lugar es buenísimo para pajarear, y de ahí es que nosotros decidimos que teníamos que hablar de las llanuras de Coclé. Aquí esta es una foto sacada de Iber, donde pueden ver todas los iconos estos de colores celestitos, naranjas, celestitos, naranjas, verdecitos, son muchos de los hotspots, sitios buenos para pajarear. Y aquí lo que hicimos fue remarcar algunos que tradicionalmente mucha gente va a visitarlos. Acá abajito están estos tres juntos, es entre el Chirú, ahora vamos a ver una foto del Chirú, y acá más abajo la carretera que llega a Juan Hombrón y las lagunas de Juan Hombrón. Por acá tenemos el área del Coco de Penonomé y otros dos sitios del oeste de Penonomé. Pueden ver en ese mapa que hay unas estrellitas rojas. Josanel, cuéntanos un poquito de la estrellita roja de Natá, que tú has estado allá pajareando últimamente. Como les decía anteriormente, realmente cuando se habla de Natá, todo el mundo piensa que, bueno, por ahí no hay nada que ver, es un área árida, pero en la parte de atrás de lo que es la azucarera de Natá, cuando ellos tienen lo que es la zafra, en los tiempos de zafra, del corte de caña, tienen una práctica que es quemar una parte para poder contratar campesinos y que los campesinos corten y no utilizar el 100% de la maquinaria. Esa área allí se vuelve buenísima para raptors. Yo llegué a contar 14 especies de raptors en este de gavilanes, aguiluchos, de la familia Falconidae, 14 especies diferentes en menos de una hora. Ya que como están quemando, todos los animalitos salen corriendo, los ratoncitos y todo lo demás. Aparte de eso, como ellos tienen un área inundable, se vuelve buenísimo para especies acuáticas y principalmente durante la temporada de migración. Bueno, y ahí ya Josanel les dio un buen punto, un buen lugar para pajarear. Y por acá, Jan Axel, cuéntanos un poquito, aunque ahorita vamos a ver unas fotos de por allá, una cosa breve. Incluimos esa estrella esencialmente porque una vez que uno se va alejando de las llanuras, o sea, de las tierras bajas planas del Pacífico de la provincia de Coclé, y va hacia el norte, en este caso hacia las montañas, en este caso hemos escogido el área más accesible, entonces uno se va encontrando son estas laderas herbosas con piedras de origen volcánico que son un hábitat excelente también para algunas especies de aves que son muy localizadas de hábitats. Y algunos taxones, o sea, algunos grupos identificables de aves, de hecho, hasta son muy interesantes por el lugar donde están, que antes no se sabía que estaban ahí. Una cosita de los llanos de Coclé es que si bien no llenaron por completo los criterios para ser un área importante para aves a nivel mundial, a nivel local es bastante importante. Y le voy a decir por qué. Esa pequeña área, esencialmente contenida entre más o menos Río Hato y Natá,
Entre, según el libro, que aquí tengo el libro, es como una de nuestras Biblias acá en Audubon, el director de áreas importantes para aves. Él dice que las llanuras de Coclé están entre el río Cocri, por ahí por el pueblo de Río Alto, hasta el río Grande. Así que hasta el río Grande, pero tú estás hablando de Olá, ajá, un poquito más allá. Okay. Olá un poco más al norte de la Panamericana. Sin embargo, esa área en particular parece que es un área que se sobreestima su importancia. Ese hábitat probablemente es del hábitat más amenazado de Panamá. Las especies gramíneas nativas, o sea, las hierbas, los pastizales nativos, la verdad es que quedan muy pocos. Las principales presiones, las principales amenazas son el sobrepastoreo, la agricultura, la quema, aunque muchas de las especies que se encuentran ahí están adaptadas a las quemas por temporadas. Es una adaptación que tienen. Y de hecho, siendo un área tan pequeña, es de las áreas más pequeñas que tienen subespecies endémicas para Panamá. Solamente algunas islas, Escudo de Veraguas, tendrán más subespecies endémicas que esa área. O sea, el resto son, que es un área bien importante, es bien amenazada y en realidad no tiene ningún tipo de protección como tal. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de esas especies porque tenemos fotos y un poco de la historia de ellas también. Quiero, aquí tengo unas notas sobre eso. Entonces, seguimos por acá. Lo que hicimos la vez pasada, le sacamos unos cuantos checklists de las aves que se pueden observar en algunos hotspots. Estas capturas de pantalla son de checklist de Iber. Y aquí pueden ver que en el caso de la carretera que lleva Juan Hombrón, ahí ya se han reportado 296 especies de aves. En la laguna de Juan Hombrón, que ya estamos hablando de este humedal que está muy cerquita de la playa, se han reportado 232 especies. En el caso de la carretera al Gago, al puerto del Gago, 108 especies. Acá al oeste de Penonomé, 109 especies. Lo cierto es que cuando tú combinas todos estos checklists, ahí es donde te das cuenta que el área tiene, muy bien, más de 300 especies de aves de tierras bajas se pueden observar en esta área. Y lo bueno es que a través de Iber uno tiene acceso a listados de aves que lo pueden ayudar a uno a buscar, a encontrar más que buscar, a encontrar las aves que uno necesita para sus listas personales. Vamos entonces a hacer un pequeño recorrido de algunos sitios. Esta es la famosa Ciénaga de Juan Hombrón, Ciénaga Laguna. Es un área que tradicionalmente vamos y buscamos a ver qué nos encontramos, porque siempre tiene algo diferente, algo chévere. Siempre hay algo. Y la misma carretera es buenísima. Ahora, cuando veamos fotografías, vamos a hablar de algunas de las aves que se han visto en la carretera. La carretera que te lleva hasta la laguna tiene de ambos lados arrozales. Y como ya se sabe, los arrozales son buenísimos para ver aves. No todo es el bosque. Los arrozales, que son unos humedales artificiales, son buenísimos para ver aves. Y después vamos a hablar de este cuento. Aquí estoy con Benny. Esta foto es del 2014. Estamos todos emocionados ahí. Y la emoción continuó, pero ahora más adelante vamos a hablar de eso. Ahí está la señora Celeste Paiva, que también nos está siguiendo. Buenos días, Celeste. Está otra de nuestras socias, la señora Solange, un amigo Arturo Dominici, Colao. Le gustan los pájaros también y la disfrutó bastante. Así que chévere. Saluditos, Arturo. ¿Cómo? Eso es lo que te iba a decir, que él estaba gozando. Él estaba admirado de vernos a nosotros admirados. No, él la pasó bien, desde el perico pintado, pero ese es otro cuento, hasta las lagunas acá de Juan Hombrón y el pajarraco que nos encontramos ahí. Bueno, y ahí está mi esposo Carl, felices. Esto es lo lindo de salir a pajarear, que uno muchas veces sale sin ninguna intención de encontrarse algo nuevo para el país, y ahora vamos a hablar de eso.
Y luego, pues, uno se entretiene mucho y pasa un momento bien rareza con los amigos. Esto es lo bonito de pajarear. A ver, seguimos. Este es otro de los sitios que vamos a pajarear con todo el respeto que eso merece. En el Chirú, hemos estado muchísimas veces y con dolor lo tengo que decir porque cada vez que voy ahí no encuentro lo que estoy buscando y ya me frustro cuando veo a los amigos con las mega fotos y esas fotos las vamos a ver ahí dentro de un rato. Y bueno, esa fue en esta foto creo que fue en el 2018, ahí está Stephanie Cartí y Jan Axel ayudándome a encontrar lo que no encontré. Y ahora les cuento esa triste historia. Ah, está aquí Benny. Hey, Benny, tú estás guapo ahora, Benny. Esa foto como que es viejita, Benny. Ahí tiene, ahora cuando podamos salir, creo que vamos a tomarnos una foto actualizada, Benny. Eso fue en o el oeste de Penonomé. Miren, ustedes pueden ver un poquito ahí el hábitat. El hábitat es buenísimo para ver aves. Es bien interesante esto del hábitat porque hay mucha gente que interpreta que toda esa área ha sido deforestada y esta es sabana natural. Y eso es algo que quizás por mucho tiempo la Escuela de Biología en Panamá, el mundo biológico en Panamá no le ha puesto atención. Recientemente Rodolfo Flores le ha puesto bastante atención a la sabana boqueteña. Y yo no tenía ni idea de que ese era un hábitat con un montón de especies de flora endémicas de Panamá, endémicas de Boquete. Entonces, este hábitat de sabana está subrepresentado, no está protegido en muchos casos y es bien interesante porque, como mencionaba Jan, hay un montón de endémicos, o en este caso en flora, hay un montón de endémicos nacionales que hay que proteger. Siempre se ha pensado que no, que es artificial y no, esto sucede cuando hay menos de 1.200 milímetros de agua por metro cuadrado por año. Automáticamente la selección hace la presión y solo sobreviven esos árboles que o aguantan fuego o aguantan la sequedad por mucho tiempo. Dale, Rosana, disculpa. No, no, tranquilo, aquí metan comerciales y metan conocimiento. Ahí estabas haciendo digiscoping, ¿verdad? Correcto, una especie súper buena. Bueno, pero explícale a la gente qué significa digiscoping para los amigos que se están iniciando en el mundo del pajareo. Esta es una técnica bien interesante, donde uno usa la cámara del celular y junto con el lente del telescopio o de los binoculares, uno puede lograr una fotografía sin necesidad de tener una cámara complicada, más que todo para registro. Esto comenzó en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en los 90, final de los 90 por allá, y ahora se ha vuelto todo un arte. Y hay También. adaptadores especiales para los celulares. Es todo un arte, la cuestión del digiscoping. Mucho más fácil ahora hacer digiscoping que antes. Aquí también esta es otra foto de digiscoping. Y sí, y como dice Benny, eso como nos ha ayudado muchísimo, pero no, en algunos casos las fotos son espectaculares, en otros casos las fotos nos sirven para reportar fotográficamente algún ave rara, algún ave que no, que con una de las camaritas que por lo general utilizamos no tienen tanto alcance, pero un telescopio tiene muchísimo más alcance. Entonces, la técnica del digiscoping es el que la inventó, Dios mío. Súper, una muy buena idea. Este es otro sitio, los alrededores del puerto de Penonomé. Aquí es donde vamos a buscar el pajarito que inicia la charla, el pajarito que usamos para atraerlos a esta charla en la mañana de hoy, este gorrión saltamontes. En estas áreas, así como lo ven, áreas feitas, áreas quemadas, se ven. Pero Josanel nos estaba diciendo que al final de este camino, a ver Josanel, ¿qué es lo que nos podemos encontrar por allá? Bueno, uno se va todo ese camino hasta el final. Eso sí, se necesita un buen vehículo en temporada de lluvia, pero al final hay tres lagunas que son utilizadas por, parece ser como para la hidroeléctrica de Penonomé o algún proyecto que tienen allí.
pero hay tres lagunas que entre la temporada de verano, cuando se está comenzando a secar y llega la temporada de migración, he contado alrededor de 26 especies migratorias en esas lagunitas. Y aparte de que tiene el paisaje de todo lo que es el sistema eólico que tiene Penonomé. Pero uno se deja engañar. Y actualmente esa área está a punto de desaparecer porque ahí están construyendo barriadas. Ah, no puede ser, pero, oh, okay. Pero, o sea, en ese sectorcito donde está la fotografía ahorita, pero si ustedes siguen todo ese camino, ahí, bueno, tienen que, como les digo, llevar un buen vehículo porque yo con el busito quedé atascado, solito, no había nadie que me ayudara. Así que me tocó buscar piedras, ramas, todo lo demás para poder sacar el busito de ahí adentro. Eso te pasa por no invitar a los amigos a pajarear, estás aprendiendo. Se fue solo. Casa sola, coge, coge. Tú Eso me no se habías dicho que el sombrero adelante era a la pedrada de, ¿cómo era? De ¿cómo era que me agresivo y dominante. Bueno, no te pasa por tener ojitos. Sí, no, no, ahora hacemos esa clase, José Anel, cuando estemos, salgamos de aquí. A ver, Jan, estas fotografías espectaculares, Lindo. la verdad es que se ve así como que ¿dónde están los árboles? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Bueno. Fueron fotos, o sea, a mí me gusta, o sea, la composición es muy bonita. Háblanos de Olá. Como les comentaba, en realidad son laderas herbosas. Ese hábitat se extiende por esas estribaciones, llega hasta Campana. Claro que tiene mucha intervención humana, pero hay varias especies de aves adaptadas a ese tipo de hábitat, esencialmente hierbas, áreas que son, como quien dice, bastante áridas. Y rocas. Y eso resulta. Como es así, pues es muy utilizado para agricultura, para ganadería, como ven en esa foto, ¿no? Este lugar me lo enseñó Yosanel. Oh, Y allá fue porque él me lo sugirió. okay, Y y ahora definitivamente es espectacular, ¿no? Las vistas, sí. eso estaba ahí ya casi a 800 metros, pero ese camino puede llegar a más de 1000 metros y uno observa el mismo hábitat antes de comenzar a observar árboles grandes. Y la temperatura cambia. Ah, mire que en ese lugar, ya estando a 800 metros, pues uno espera algo de brisa, algo de fresco. Sin embargo, el sol es igual de inclemente que en las tierras bajas. Así que uno se deja llevar por esa brisita y es por eso que es importante. La gente que vive allá ha aprendido a utilizar este tipo de sombreros, usa manga larga, se protegen porque el sol ahí es inclemente. Bueno, a ver, ¿qué viene ahorita? Bueno, ¿qué más? Pues los pájaros. Arranquemos con la tanda de pájaros, lo que todos queremos ver. Pero antes de que arranquemos con la tanda de pájaros, vamos a hacer algunos saluditos. Aquí está Gary Carrillo. Buenos días, hola. Nos manda saludos a Benny y a ti. A ustedes otros dos no, la más para Benny, para mí los saludos. Está bien, cool. Aquí. Luis Antonio Zamudio también manda saludos. Acá se nos conectó Feliciano González y Rita Rodríguez. Eneida Márquez desde Coclé presente. Perfecto. Osman Esquivel desde La Altiva de Chiriquí. Carlos Cruz también nos manda saludos. Brenda Sánchez, una voluntaria, amiga, colaboradora de Audubon. Saludos para ti hasta Coclé. Katy Osorio, saludos. Sundar Singh también, Motigen, a ver, a ver, a ver, a ver. De David, ¿no? No, 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 aquí no me ponen de dónde vienen, sí pues, de dónde No, son. tiene de David, ¿verdad? Ay, please, nos avisan de dónde están escribiéndonos porque así tenemos un poquito de conocimiento de hasta dónde nos ven. Hey, de repente, dizque wow, nos ven súper lejos. Aura, Benjamín Miranda desde Las Cumbres. Y a ver, a ver, a ver. Seguimos. Michael Marier también. Feliciano González. Saludos a Sajalices. Aquí está mi hermana saludándome. Y mi mamá también está por ahí. Y tal vez los vecinos. ¡Ey! A la gente de Sajalices, hola. Con ganas de ir por allá. En estos días me trajeron bollos de maíz nuevo y chuleta. Miren, 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 para que les dé envidia. Aquí se ve. Este es mi desayuno, se me va a enfriar, lastimosamente, pero. Gracias, son bollos sajaliceños de maíz nuevo. Allá está creciendo el maíz todavía, la gente
cultiva el maíz, cultiva la tierra, y en estos momentos más necesitamos que la gente le tenga amor a la tierra, porque tenemos que consumir lo nacional. Por eso es que andamos usando nuestros sombreros y vamos a estar desayunando cositas nacionales. A ver. Ahí está Bill, Don Bill Axel desde Cerro Azul. Sí, oye, y la conexión a veces no es muy buena, así que hay que... Ay, rápido, Raúl desde allá, desde Boquete, arriba en las montañas. Bueno, pero ustedes ayúdenme también con los saluditos, oye, que van a pensar que yo soy la única que ando mandando saludos y tampoco... No, ando revisando. Ok, acuérdate, ¿sí? Quedamos con... Ay, Nancy, saludos a Nancy y a Kent. Saluditos hasta Costa del Este. Ok, vamos a ver los pájaros, que se nos acaba el día. ¿Ya cuántos minutos tenemos? Ay, Dios. Vamos para allá. A ver. Vamos a ver pajarracos que se pueden ver. ¿Y esta foto, Josanel, de dónde es? De las lagunas de Penonome, casualmente las que estábamos hablando, esas lagunitas que están en la parte de atrás del supermercado 99, es ese camino, porque casualmente te vas hasta el final, y esa es una fotografía de un fragmento del grupo que estaba allí, porque habían más de 150 individuos en ese laguito. ¡Ay, Dios! Tal vez no me sorprendí de eso por la gente que hace cositas malas. Sí, pero bueno, no saben cómo llegar exactamente a donde están las lagunitas, okay, esas donde... Porque son tres lagunas grandes, ¿ok? Tres lagunas grandes, pues están escondiditas. Sí, vamos a ser un poco discretos porque tenemos que conservar nuestra avifauna migratoria, que esta de hecho son... Las cercetas aliazules son aves migratorias. A ver, esta fotografía es de Janat Celcubilla. Bueno, la codorniz crestada, esa fotografía es del camino que va hacia el Gago, o sea, al sur de Penonomé. En inglés, bobwhite, por el canto, el silbidito que hace, yo creo que cualquier persona que vive en Coclé, en Penonomé, lo puede reconocer inmediatamente. Y bien importante, que esta es una especie que hay en Sudamérica y se extiende al norte hasta Guatemala. Sin embargo, la forma de Panamá es bien distintiva. Es probablemente la que tiene la cresta más larga y el patrón facial también es distinto. Esta forma solamente se extiende hasta el sur de Costa Rica. Así que será una especie de amplia distribución, pero tenemos nuestra forma local también. Y aquí tenemos el macho y la hembra, ¿verdad? Macho y hembra. El macho con la cresta más larga, un poquito de colores más llamativos. La hembra va atrás. Usualmente uno lo ve en grupos más grandes. O puede observar machos cantando, solos. Pero en esa ocasión son dos individuos de una bandada que eran casi como 15. Y ellos siempre andan entre las hierbitas, de repente uno los ve cuando están cruzando rapidito las calles de tierra y son súper escurridizos. Así que no es tan fácil verlos, pero cuando se dejan ver y uno así está como medio calladito, tranquilito, es un gustazo verlos, son bellos. Y cuando andan con sus bebecitos, ¡ay, Dios! Recuerdo que una vez vi una pandilla de ellos en la finca de doña Norita Scott Peset, en La Perigüeta. Habían un montón en la finca de ella. Súper chévere. Es muy típico ver estos pajaritos por las áreas de las llanuras de Coclé. Saludos. Morí con esta foto. El cuento, ¿quién quiere echar el cuento de qué pasó con esta paloma y por qué nos debe interesar? La tórtola Inca o Incadof es un ave que hasta hace algunos años no se conocía de Panamá. Llegaba solamente hasta centro de Costa Rica. Pero como es un ave de áreas abiertas, que se adapta muy bien al humano, sabíamos que en algún momento le íbamos a encontrar en Panamá. La sorpresa fue que esta ave la encontraron por primera vez, fue en el centro del país, al sur de Penonomé, en las llanuras de Penonomé, cerca de un poblado. Así que había como que medio, no se sabía exactamente si es que alguien las tenía de mascota, etcétera, pero no era un individuo, eran varios. Definitivamente actuaban salvajes. La gente que estaba por ahí no sabía de que nadie tuviera esa especie enjaulada, o sea, no se conocía como una especie de doméstica ni nada. Las personas que lo vieron la primera vez o que le registraron la primera vez, amigos que trabajan allá en Penonomé, Fernando Huarte, sí, y Arena Magallón, saludos a todos ellos allá. Sí, ellos trabajan con el parque eólico, ¿no? Así es. Y así ellos fueron los que nos dieron la voz de alerta, súper, se les, súper, nuestro héroe. La voz de alerta, mucha gente fue a Penonomé a buscarla, mucha gente la vio. Y no pasó mucho tiempo
cuando la comenzamos a ver en otros lugares de hábitat similar a lo largo de la costa del Pacífico. Ahora es un ave que, si bien no voy a decir que es común, porque sí tienes que buscarla, ahora hay desde Chiriquí, que era donde se pensó que se iba a observar la primera vez, hasta el área de Punta Chame, que es donde creo que es el lugar más al oriente que se ha observado hasta ahora. Esta foto de Yosanel, ¿nos podrá dar los detalles? Bueno, esa foto sí pertenece al área de Coclé, y les voy a echar la historia de esa ahí rapidito. Cuando dijeron que estaba la Inca en Penonomé, yo hice 8 viajes a buscarla y no la logré ver. 8 viajes a Penonomé. Cuando un amigo gumercindo allá en Los Santos la reporta por allá por una playa, y me fui con el compañero de fotografía, Gualberto, hasta allá, a Los Santos, vimos la palomita allá, le tomamos fotografías. Como 2 semanas después, estoy en el colegio Ángel María Herrera, por allí buscando unas cosas, y la fotografía esa es de esa área. Wow. Me la encontré al frente del colegio después de 2 semanas, cuando hice un viaje de 2 horas para poder ir a verla allá a Los Santos. Pero esa foto sí es, esa sí es de allá. La otra también que se parece es acá de Punta Chame, que en Punta Chame sí la he encontrado varias veces ya. Para los que no conocen, el colegio está en plena área urbana de la ciudad de Penonomé. Uh-huh. O sea que es un ave que se adapta muy bien a nosotros, ¿eh? Está en un árbol de matarratón que está ahí en la cerca, casualmente. O sea que ya no hay que tirarse hasta allá a buscarlo, ya en el mismo Penonomé lo vamos a encontrar. El mismo Penonomé ahí está. Muy bien. Ya, ya. Gracias, comercial, que por muchos años Sociedad Audubon de Panamá y Norita Scott hizo giras hacia las llanuras de Coclé. Usualmente formaban parte de las giras hacia el Parque Nacional, hacia el Copé. Yo me acuerdo. Siempre se observaban aves en la llanura y, bien importante, por ahí vamos a ver, también se hacían giras nocturnas buscando aves nocturnas. Y esa es una de las, esa era como una de las partes más interesante de esas giras a Penonomé. Sí, yo me acuerdo, pero eso fue hace mucho rato. Y, mucho tiempo. Y sí, que uno, por allá por el Río Grande, a los lados del Río Grande, que como que uno se metía por unas fincas, era toda una abertura, ve, ahora que tú lo dices. Uf, estás hablando cuando éramos chiquitos. Ok, oye, ya le mandaron saludos a Raúl Velázquez, hasta Boquete. ¿Sí? Saludos, ¿no? Raúl. Aquí tenemos saludos para Claudio Carrasco, Ricardo Wong, Janet Jaimes desde Agua Dulce también, Isabel Arco, familia, hola, ¿qué tal? Boris Castillos, y desde la Reserva Landis, saludos a la amiga Landis que también nos está viendo, Boris Castillo, Alfred Rapp, desde Sora, ¿Sora se llama eso? Sí, ¿no? Sí. Sí, arriba. Fidel Rodríguez, también saludos. Yesenia Ortega, saludos también para ella. Emiliano Caña, desde Las Cumbres, Yesenia Ortega nos está saludando. A Bert, Seida Ortega en Gualaca. Osiris Aguilar también, la prof Osiris desde Chiriquí, saludos para ella. Osvaldo Pinto, a ver, Fer Falk, Digna Contreras. Ángela González desde Betonio, aquí cerquita. Ok, Melissa Watson, hola, hola. Tenemos que salir a pajarear, pelados. Esto, pronto. Ahí está José Pérez también desde el Valle. Está Elida, desde allá de Chiriquí. La amiga Elida, la súper amiga Elida que ha estado trabajando duro en el hospital allá en David. Saludos para ella, sabemos todo el esfuerzo que han estado haciendo. Y esperamos que se cuide mucho, pajarera de estas chicas poderosas de Chiriquí, que les encanta pajarear. Ok, seguimos acá. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué ven ahí? Yo les digo rapidito. Ahí hay 2 colitas. Y hay una mamá o un papá. ¿Quién es el que cuida a los bebés de las palomas? ¿La mamá o los papás? Esto es bastante papá cuidando. ¿Tú crees que es el papá? ¿En serio? Aquí yo tengo todo. Unido con los papás cuidando Porque ya sabemos que entre los colibríes, el papá nada más sirve para... y luego la mamá queda con los chiquillos. Así que ahí queda la tarea. Que alguien nos diga quién es el que manda ahí en ese nido. Si manda la mamá o el papá. Esta fotografía fue tomada, nada más y nada menos,
en el cementerio del Chirú. Estaba ahí usando el cementerio para anidar. Pero ese no es el pájaro que yo siempre he tratado de ver y que en más de mis 15, 20, 25 viajes, en serio, acuérdense que yo tengo un montón de años de estar pajareando y casi esa misma cantidad de años de pajarear he estado yendo para allá y nada con el pájaro, no, nada, todo el mundo lo ve menos yo. Vamos a organizarte una gira especial. Ay, por favor, da piedad conmigo, ¿ya hasta cuándo? Aquí está la tórtola, ok, hay tortas aquí y hay tórtolas también. Esto es camino a el, ¿a dónde? El Coco, es la carretera del Coco de Penonomé, y nos llamó poderosamente la atención que estaba todo ese montón de tórtolas aliblancas, que resulta que parece que por ahí cerca está, hay una arrocera, y la gente del arroz como que tiraba los churús, ¿cómo se le dice eso? ¿Churú? ¿Se le dice así? Churú, la brusca. La brusca, ok, para que entiendan, la brusca del arroz, y entonces era como que toda, y este es un pedacito, aquí hay como 20, algo más de 20, un pedacito de lo que había, era una locura la cantidad de tórtolas, y era como que bueno, si tú querías ver una, coge, ahí hay más de una. Ellas son muy típicas de estas áreas de Coclé, de las Tierras Bajas, aunque hace unos años atrás se vio una en el Atlántico. Y dos. Allá después otro año se vio otra. Ok, ya. Una en Bocas del Toro. Natalia de Castro reportó una en Bocas del Toro. Y yo reporté otra acá en Shelter Bay Marina, en Colón. Sí, sí, sí. Ok, pues, no terminé, no lo dije bien. La que se reportó en sí, fue en Colón. Fue en el Atlántico, fue en Colón, en uno de los conteos de Navidad. Y era como que tú, ¿qué haces aquí? Y en su momento, George, el doctor Ángel, nos estuvo explicando algo como que hay una especie que no necesariamente es la que está por acá por el Pacífico, sino que es como del norte. Jan, ¿tú te sabes ese cuento? La tórtola aliblanca es una especie común en toda Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, pero también y tanto el lado Pacífico, pero también el lado Caribe, por ejemplo, ahí en la isla de San Andrés, por ejemplo. Okay. Y por mucho tiempo la población de Panamá se conocía solamente de una población aislada, completamente del resto de Centroamérica, o sea, en el arco seco de Panamá, particularmente en la provincia de Herrera y hacia Los Santos. Esa población ha extendido naturalmente su rango, y entonces por eso la vemos también en las sabanas de Coclé. Sin embargo, la población del norte, y se sospecha porque no se sabe en realidad, ha colonizado Panamá el área occidental, o sea, el área de Chiriquí, de Boquete, donde ahora es muy común, y probablemente individuos migratorios de esa población del norte son los que se observan en el lado Caribe, o sea, ocasionalmente, porque no es muy común tampoco verlos en el Caribe. Así que tuvimos una población residente bien localizada, completamente aislada de la centroamericana, pero la misma subespecie, eso es bien curioso. Y ahora tenemos pues esa población de Sudamérica que se ha extendido naturalmente, ha conquistado el occidente panameño, y tenemos individuos entonces divagantes que se observan en la vertiente del Caribe, probablemente migratorios de esa población. Mira tú, y para los jóvenes que quieren estar, que están pensando en qué hago tesis, hey, jovencitos, en pájaro hay mucho trabajo que hacer, hay mucha cosa que investigar, así que los exhorto a que estudien aves, hay de todo un poco, entre subespecies, entre hábitats, porque prefieren esta comida, porque prefieren lo otro, hay mucho, y con gusto Sociedad Odón de Panamá los puede ayudar, asesorar en cuanto a sus proyectos de investigación de tesis. Un comercialito ahí, bien breve, bien rapidito. Ok, esta es una, obviamente, la tomó un Jan Axel, él tiene mejor cámara que yo. Una paloma que recuerdo cuando los primeros años que uno iba por la carretera hacia el interior, creo que no estaba ampliada. Ay Dios, retiro dicho. Cuando yo iba por el interior, por allá por Penonomé,
yo me acuerdo que al borde de la carretera tú siempre las veías, a las tórtolas rabiagudas. Siempre andaban por ahí comiendo de cositas alrededor de la carretera. Cuéntanos dónde viste esta, Jan. Esta foto fue tomada en el camino del aeropuerto. Ese camino que pasa, como mencionó yo, también, que hasta el final llega a unas lagunas. Hay algo bien curioso de estas palomas rabiagudas en Panamá. O sea, la paloma rabiaguda se conoce residente en las tierras altas de Chiriquí. Y luego están estas que viven en las tierras bajas también del arco seco. Un poco más extendido que el arco seco, pero bueno, esencialmente ese hábitat así medio árido, seco. Si tienen el libro de Robert Ridgely, van a leer en ese libro que dice como que no se conoce o no se escucha frecuentemente la vocalización de esta paloma rabiaguda o tórtola rabiaguda. Y él hace esa acotación porque esta es la especie común de tórtola en Norteamérica, en Estados Unidos. Cuando usted ve una película de Hollywood y sale una paloma cantando, es esta. Pero en Panamá no se escucha. Bueno, cuando yo tomé esta foto, esa ave estaba vocalizando, pero vocalizaba a un volumen tan bajo que de donde yo estaba en realidad no se veía. Cuando me acerqué me di cuenta que estaba vocalizando. Y bueno, la vocalización es muy similar a la de Estados Unidos, pero súper bajo. Yo no sé a quién le estaba vocalizando porque yo no escuchaba. Tal vez es una frecuencia no muy audible para nosotros, pero tal vez bien audible para ellos. Y es como dice Rosabel, hay mucho que estudiar incluso de especies que son comunes. Hay mucho que estudiar. Ya digo, está publicado que no se sabía que estas especies cantaban en la llanura de Coclé, pero sí canta, evidentemente. Solamente que a un volumen mucho más bajo de lo que se acostumbra escucharlas en su principal distribución, ¿no? Aquí, un migratorio. Un migratorio que cuando hemos estado en fincas de arroz por acá, por Pacora, por Tucumán, lo hemos visto bastante. También le encanta venir al Cerro Ancón. Cuando estamos en los conteos de aves rapaces migratorias, él anda por ahí acompañándonos a contar las rapaces migratorias. ¿Dónde vieron esta, Yosanel? ¿Dónde se vio? En el camino Juan Hombrón, justamente antes de llegar a la playa, hay un pequeño bosque allí de galería, es un bosque de galería, y no es, esa es la foto de un individuo, porque ese día conté cuatro. Sí, no, nos ha pasado eso, que a veces los vemos en pandilla también, y puede ser que están como justo en sí, migración. Pero ese día recuerdo que eran como la 1 de la tarde, estaba el sol al apogeo, y bueno, en esta fotografía está perfecto, pero él estaba con el pico abierto completamente y jadeando como necesitando agua, porque eso fue en temporada seca, fue como para febrero más o menos esa fotografía. Pero habían cuatro individuos de estos allí. Miren que no sé, los colores están así como paliduchos. A ver, y este es un dolor de cabeza. ¿Cómo lograste tomarle una foto a este pájaro? Porque más en lo que uno lo escucha y uno lo busca y lo busca, él es como medio ventrílocuo, que tú estás como tratando de verlo en un lugar y resulta que el bicho estaba en el lugar opuesto. ¿Dónde tomaste esta foto? Eso también fue en el camino de Juan Hombrón. Pero bueno, ahí es una de las cosas que yo siempre le digo a los fotógrafos, el camuflaje al momento de estar tomando fotografías. Ahí estaba totalmente vestido de chocolate, y parecía que yo estaba con el entorno, estaba mezclado, y realmente estaba tomándole foto a unas jacanas que estaban allí, y cuando este caballero, yo escucho el sonido, pero se escuchaba lejísimo. Cuando yo volteo, él está en la parte de atrás de donde yo estoy. Lo único que el sol, en ese momento ya estaba bajando el sol, porque eran como las 5 y 45 de la tarde. Por eso que se le ve ese reflejo como amarillo así en el pecho. Y él simplemente llegó a donde yo estaba. Él estaba curioso a ver qué era lo que yo estaba haciendo. Yo estaba totalmente forrado de chocolate de arriba abajo, tomando unas fotografías bien metido. Que por cierto, salí lleno de garrapatas, pero feliz con mis fotos. Una de las desventajas de cuando uno anda en estos lugares muy abiertos, aunque en los bosques también hay. Jan, ¿esta foto dónde la tomaste? Esta también es una foto del camino al aeropuerto. Es un añapero menor, una ave nocturna, lesser nighthawk, que encontrarla de día es un poco difícil precisamente por ese mimetismo, ese plumaje tan críptico que tiene, que lo hace fundirse con el entorno. Este en particular estaba reposando, siempre reposan en el suelo, pero este en particular estaba reposando en un área que fue recientemente quemada.
Y la única razón por la que yo sabía que estaba ahí fue porque lo vi aterrizar ahí. De otra forma no lo veo. Sí, es muy... y le quedó súper bien. Así y, es. Para los que no saben, estas son aves que ponen sus huevitos así en el suelo, así al descubierto, bien, bien frescas que son. No son muy, no son de construir nidos como otras especies. Bueno, aquí para pasar rápido porque nos va a comer el tigre, esta es uno de los pocos, de las pocas especies de colibríes que se pueden ver en tierras bajas, pero que es uno de los más comunes. Fotografía de Yosanel. Esta también es una fotografía de Yosanel y él nos hablaba de que esta ave playera migratoria también es una de las que se ve en las ciénagas estas, en los laguitos estos que están al final de la carretera esa por el lado del aeropuerto. A ver, Benny, esta fotografía es horrorosa, pero es una fotografía tomada por la señora Celeste Paiva. Saludos de nuevo a la señora Celeste. Y es tomada por Digiscoping de lo que estábamos haciendo. Esta fotografía fue tomada en Juan Hombrón. Y es una de tres fotografías. Benny tomó una, yo tomé otra. Pero es como de las fotografías que tomamos ese día, es como la mejorcita. Esto ocurrió en las lagunas de Juan Hombrón. Veníamos de Cerro Olla y de Virriosos, paramos en Juan Hombrón 2014. Vamos a ver qué hay allá. Vamos. Llegamos. Paramos porque estaba la recientemente creada área protegida. Y era como que, ¿por qué protegen algo que no? Vamos a ver qué hay allá en esa área protegida. Nos fuimos allá. Y yo recuerdo que yo no estaba contento. Yo sí me acuerdo, era como que, oye, ya está caliente. Ya vimos bastante pajaritos todo el día. ¿Cuál es la gana de Rosabel de seguir pajareando? De repente vino el momento ese como que, ¡wow! No, pero... valió la pena. El momento que valió la pena. Y el tema de cuando uno no sabe lo que está viendo... y no me da ninguna pena, a mí me encanta ver pájaros, pero no soy de esas súper estudiosas y que me sé todos los bichos del mundo, de la bolita del mundo, no. Estábamos viendo y de repente yo veo un pedacito de una cabeza y un pedacito de un pico y era como que, porque esto era una hierba alta, el pájaro este estaba bien escondido entre las hierbas y como que subía y bajaba la cabeza y era como que, ¡hey, Benny! ¿Eso que está allá aquí es Benny? Y entonces, cuenta Benny. Cuando, justo en el momento que yo pongo el ojo en el telescopio, justo en ese momento se levanta del todo y ya le veo la forma y yo, ¡uy! Y pegué el grito, ¡Maguari Stork! Y ella me pregunta, ¿qué? ¿Pero eso qué es? ¡Sí! ¡Ay, Benny! Esa parte no es... Y que resulta, lo que pasa es que ya había un registro anterior en Chomes, en Costa Rica. Okay. Entonces yo digo, pero ¿cómo un ave suramericana se salta a Panamá sin permiso nuestro y va a Costa Rica y nosotros no nos enteramos? Ese bicho pasó por aquí y no nos dimos cuenta. Así que yo agarré y tomé mis libros y me estudié el ave. Yo, ese desgraciado se fue a Costa Rica, en algún momento va a dar regreso a Suramérica o si aparece por acá tenemos que saber cómo es. Y ya me la había estudiado, así que ya cuando Rosabel me dice, ¿eso qué es? Y yo miro y justo en ese momento se levantó totalmente y yo pego el grito, Maguari Stork. Y me dice Rosabel, ¿y eso qué? Y vuelves y lo repetiste. Okay, sí. Y luego la cigüeña suramericana, ya cuando ya se me bajó la emoción del momento, porque era, obviamente, ya sabía que era una especie nueva para Panamá, para la lista nacional. No. Y en ese momento ya cuando se me bajaron, ya cuando volví a concentrarme, digo, no, la cigüeña suramericana, la que se parece a la cigüeña blanca europea, pero la versión suramericana. ¿Y ese año, 2014, con la señora Celeste. Benny, estábamos con la señora Celeste. La señora Celeste es de Venezuela. También la había visto. Y cuando ella ve por el telescopio el pájaro, oye, pero si esa es la cigüeña Maguari. Y era como... En serio, ella lo tomó tan así normal. Tan normal, tan natural, sí. Porque claro, esta ave es de Sudamérica, esta ave se ve bastante por allá, por las tierras de Venezuela, así que eso no era nada del otro mundo.
Y era como que, ah, ok, qué pretty. Y el pobre Arturo Dominici no, no entendía cuál era tanta la emoción nuestra. Yo digo, chule, Arturo, tú no tienes ni idea. Y era como que, mira, mira, agarra el telescopio y mírala, mírala. Él estaba gozando porque nosotros estábamos gozando. Sí, así que bueno, este fue el primer reporte para Panamá. Y es de esas aventuras que tú no esperas que te van a ocurrir. Así que por eso exhortamos a los pajareros y a los nuevos a que vayan y vean pájaros. Ustedes nunca saben cuándo se van a encontrar algo bueno. Y si pueden salir con gente que sabe más que ustedes, hey, salgan con gente que sabe más que ustedes, porque si no, no. Ok, seguimos acá. Garza tigre cuellinuda. Esa es otra de las garzas que se pueden ver en las lagunas de ahí, ¿verdad? Sí, al final, llegando a la playa, esa foto es casualmente en la laguna estaba seca totalmente, pero como que dentro del lodo había algunas lombrices o algo y estaba totalmente entretenida cazando allí. Bueno, y nosotros la hemos visto varias veces que hemos estado por allá, han estado hasta juveniles, así que como que ese hábitat es muy bueno para ellas. A ver, la foto es... Volvemos, no los vamos a mal acostumbrar de puras fotos pretty, bonitas, también hay fotos que... pero son fotos que nos ayudan en el caso de los reportes. Esta es una garza silbadora. Cuéntanos, Benny, un poquito de esta garza y la incursión de esta garza en Panamá. Ya, Benny. Ese, como mencionábamos hace un rato, el 2014-2015 fue uno de los eventos o fenómenos del Niño más fuertes que se ha registrado recientemente, y todos los llanos colombianos, venezolanos, esos llanos se secaron y muchas de esas especies salieron, se dispersaron, no solamente allá en esa área, sino llegaron hasta acá. Esta fue una de las especies, la garza silbadora, garza chiflona, whistling heron, y lo interesante era ver una garza de sabana. Esta es una garza que usualmente se asocia con áreas de agua, como las garzas que estamos acostumbrados nosotros a ver acá. Es una garza de sabana, el color es bien críptico, es un color que se camufla muy bien en la sabana. Sabíamos que estaban en el área, pero qué enredo, qué lío encontrar esta garza, porque había que esperar que se moviera y que sacara la cabeza por encima de la hierba para notar ese patrón de celeste y el pico de dos tonos. Fuera de eso, si no le veías la cara, estaba totalmente, se camuflaba muy bien y se hacía parte del paisaje. Esta fue en, ¿cómo se llama eso cerca de Coronado? Gorgona. Cerca de Gorgona, correcto. Pero no fue, cuando fueron a buscar la Maguari a las lagunas, esta fue una de las que también se apareció por allá. Así fue el cuento, ¿no? Esta parejita la encontró Euclides Campos. Y después aparecieron otros individuos más allá en esta área de Juan Hombrón. Después aparecieron en la entrada de las Macanas, en los Santa María. En una finca de arroz, ajá. Correcto. Han estado. Y aquí, cerca de la ciudad, en el aeropuerto de Albrook, había una. Albrook. Sí, no. Chepo. Sí, ya están insolentes ellas. Y hay registros del Caribe también, por lo menos dos o tres registros del área del Caribe, del área del canal y de Portobelo. En Costa Rica ya llegaron, ya. Van invadiendo, van al norte, van camino al norte. Acá. Seguimos. Sí, que no. Como el día, sí. Entre el montón de garzas y otras especies que se ven en la carretera camino a las lagunas de Juan Hombrón, hay colonias de ibis, y este es un adulto, y esta foto está malísima, no pude encontrar la original, pero cuando nosotros vimos esto, hay unos bosquecitos ahí cerca de los campos de arroz, y esos bosquecitos se llenan de aves acuáticas, hay colonias, hacen sus nidos diferentes especies, y cuando vimos esta ese año, era como que ¿esto qué es? Un bicho raro. Bueno, y blanco, que cuando están así bebecitos, pues están bien, bien extraños, con ese pico así de colores.
Yusanel, cuéntanos un poco de las diferentes especies de garzas que has visto anidando, garzas ibis que has visto anidando en esos bosquecitos de los arrozales en la carretera de Juan Hombrón. Es que dentro del mismo área de las arrozales, ellos protegen mucho lo que es la cuenca hidrográfica de ese sector, lo que es bosque de galería. En la parte de atrás he visto la Yellow Crown Night Heron, la Black Crown también, la Grey Egret, Snowy también. De los ibis he visto los dos anidando allí, el Glossy, Glossy Ibis y el White Ibis. Son las 7 especies que he logrado ver allí anidando. Y todo en conjunto, porque es como un conjunto en el mismo sector. Sí, son aves coloniales y como que no, unas no interfieren con las otras y muy bonito. Me ha tocado ver ese revoltijo de aves anidando juntas. Ok, entonces ahora vamos a rapidito pasar a algunas aves que son típicas de aves rapaces, que son típicas del área y que se pueden tomar fotografías tan espectaculares como estas. El gallinazo cabeza amarillo menor, el elanio enano, que como pueden ver, por lo general uno lo ve posado en tendido eléctrico, el elanio coliblanco, todas estas fotos cortesía de Yusanel. El gavilán sabanero, tipiquísimo, se ve por todas estas tierras bajas de campos agrícolas, muy común verlo. Esta también, la lechuza campanario, le encanta estar en tierras bajas, en tierras agrícolas y de día. ¿Esta foto dónde la tomaste, Yusanel? Esa fue en camino de Juan Hombrón para los días que comienza la preparación de los arados de tierra para sembrar el arroz. Llegan cantidad de garzas y búhos. He logrado observar estos búhos y las lechuzas también allí. ¿Pero durante plena mañana o la tardecita? Alrededor de las 10 de la mañana hasta como la 1, 2 de la tarde. Son más o menos de día. Entonces, sí, estaban cazando. Ella ahí no se observa porque la rama es muy gruesa, pero ella en su garra tenía un ratoncito. Ok, pero entonces esto es para que los amigos que les gusta la fotografía sepan que en esas épocas de que están arando, están preparándose para los cultivos, hay buenas oportunidades para tomar fotografías de estas aves rapaces que son mayormente nocturnas, pero en el caso particular de la lechuza, ella no le importa, ella anda por ahí de día, no hay ningún problema. Autillo tropical, otra de las aves que se pueden encontrar en tierras bajas. El mochuelo ferruginoso, que este también no perdona, de día y de noche lo puedes encontrar por ahí. Y muchas veces lo encuentras fácil es por su canto. Tiene un canto muy lindo. ¿Dónde encontraste este? Ese es justamente en la parte de atrás del cementerio del Chirú. Que casualmente cuando aquella gira que ciertas personas llegaron allá porque estaban escuchando un perruginio y éramos Benny y yo tratando de buscarlo para unos clientes que estábamos trabajando, no apareció. Y como 2 semanas después voy al cementerio del Chirú que estaba por ahí haciendo fotografías y este caballero estaba allí, estaba cazando. Ahí no se ve en el momento porque cuando cazó se fue muy lejos, pero estaba cazando. Ok, viste, tú has sido testigo de mis desaciertos en cuanto a buscar un pájaro del diablo, que ahora hablamos de él. Ok, Jan, ¿dónde tomaste esta fotografía? Esa es una fotografía en el camino al Gago. De hecho, es justo en la intersección de ese camino, ese camino que corre al sur de Peronomé. Llega un momento que se bifurca, uno va hacia el Gago y el otro va hacia la población del Coco. Justo ahí, que precisamente tiene de los mejores hábitats abiertos para observar aves, estaba este individuo en la noche y de hecho es como uno de los spots para verlo. Relativamente fiel a esa percha, por si le falta en la lista de alguien. Y en estos días vi que Yusanel tenía una fotografía de día de este pájaro. Esta vez es un espectáculo. Fue de día, pero en Juan Hombrón también. Ay Dios, Yusanel. No hay forma de que te diga bien el nombre. Ok, acá tienes, oh pobre lagartija. ¿Eso es una lagartija o una iguanita? ¿Eso cómo aplica? Era una ameiba que es como los famosos borrigueros.
Sí, ok, pero era como un mini ameiba. Sí, y eso lo llevaba para alimentar realmente, iba a alimentar A sus crías, a su ¿no? cría. Mira, bueno, aquí ya aprendimos no solamente de cernícalo americano, sino también de la ameiba. Ok, una de esas lagartijas, borrigueros, bien comunes en el país. Acá los tengo en la casa también y mi perro le encanta corretearlos cada vez que los saco a pasear. Bien interesante esa observación porque el cernícalo americano antes se conocía solamente como un migratorio en Panamá, pero ya desde hace casi 20 años o más de 20 años colonizó Panamá, las poblaciones del sur colonizaron Panamá y ahora es un residente del istmo. Distinguirlas, cuáles son las razas que están en Panamá, puede ser un poco difícil, se puede ver en los machos, en las hembras es un poco más difícil. Pero imagínense, si ya te estaba alimentando po polluelos, sabemos que ese ya es panameño. Le falta la cutarra. A ver, y seguimos. Este. Háblanos de él un poquito, Jan. El halcón aplomado es una de esas especies de halcones completamente adaptadas a estas sabanas. Y es tan así que en muchas partes de su distribución, incluyendo Panamá, sus números cayeron muchísimo. O sea, de hecho es raro en gran parte de su distribución, a pesar que es una especie de una distribución bien amplia, también desde el sur de los Estados Unidos hasta Sudamérica. Esta es una foto, si mal no recuerdo, también del Camino al Gago, que es probablemente uno de los sitios donde más frecuentemente uno logra observarlos. Estos son halcones muy llamativos, muy rápidos. Este en particular era bien pequeño, así que sospecho que era un macho, lo más probable. Y tiene un vuelo súper ágil. Es increíble cuando uno lo ve en plena persecución, lo ágil que pueden ser y lo rápido que pueden ser estos halcones aplomados. Vamos acá a ver cuál sigue. Ah. Ok, es área de anidamiento. Como ya vieron, no solamente anida el cernícalo americano, también hay halcones cazamurciélagos anidando en el área. Esta fue una fotografía tomada por Diosanel y él nos echaba el cuento de que esos eran unos jovencitos que Tres. nacieron en el área. Acá tenemos trepatroncos, o este es uno de los trepatroncos que también se pueden observar y fotografiar fácilmente en el área. ¿Este fue dónde? Cerca de las Juan lagunas, Ombrón, en no, en Juan. Juan Ombrón, medio camino, justamente antes de llegar a la oficina de los Arrozales, Ok, que por ahí. antes de llegar al puente, el único río que está allí, que es el río Juan Ombrón, creo que se llama el mismo nombre, Lindo ahí, por ahí. justamente ahí. Uno, yo he parado ahí y la actividad es súper buena. Hay Muy bastantes bueno. pajaritos. La cola espina pechiblanca, que es otro de los pájaros que más uno escucha y menos ve, porque le encanta estar enredada en los matorrales. Y siempre me ha parecido que su canto es como un estornudo pequeño. Es uno de los pájaros, esos que uno siempre escucha, 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 y qué difícil es tratar de verlo. Y aquí tenemos el sartarico coludo. Tú me estabas contando algo de esto, Jan, anoche. No, es que simplemente es decirles que es un hábitat variado, no es solamente herbazales. Las llanuras de Coclé es una combinación de herbazales, crecimientos arbustivos, bosque secundario, seco, particularmente en forma de bosque de galería. O sea, ese bosque que va a lo largo de cursos de agua o de lagos, e incluso cercas vivas. Hay cercas vivas que parecen verdaderos bosques. Entonces, si bien esta no es una especie de herbazales, es una especie que está bien adaptada a esas áreas secas, a esos bosques secos y bosques de galería. Y de hecho se puede encontrar en bosque de galería. Creo que fue donde lo tomó Sanel, un tipo de hábitat así. Sí, justamente ahí donde estábamos hablando antes de llegar a la oficina, allí, y por eso que se ve, pareciera que tuviera como una pintura, y es que realmente la fotografía está entre raíces aéreas, y por eso que se ve así, pero fue en bosque de galería. Oye, tengo un montón de saludos y aquí también no solamente hay saludos, sino también aclaraciones. Aquí nos escribe Nancy y Nancy Mac, que
que Kent nos manda a aclarar la distribución de la tórtola inca, y ya perdí, ajá. Dice que las tórtolas, tórtola inca se extiende hasta el sur de Texas, el sur de California. Ese es su rango de distribución. Así que aclaramos, gracias Nancy, y por favor, gracias a Ken por darnos la, la explicación. Acá también tengo a alguien que nos dice, ah, saludos desde Medellín, Luis Olarte nos manda saludos y dice que, aguanta, vamos a dedicarle un ratito a esto, aquí siguiendo sus, sus charlas tan amenas, ya visité y pasaría por Panamá, pero dan ganas de regresar, por supuesto, si todo esto lo estamos haciendo para que la gente regrese, para que la gente salga, no solamente para que la gente salga a ver pájaros, sino también para que, pues, a ver si, si nos llega, la, cuando se dé el momento, a ver si nos llega gente, oye, necesitamos gente. Lo que estamos tratando de demostrar aquí es que pajarear en Panamá es súper fácil, súper seguro, y ven pájaros, uno puede ver pájaros bien bonitos, así que, Pongan a Panamá en la lista de los sitios a pajarear. José Pérez también nos manda saludos. Acá, Cristian Hernández. Saludos, saludos. Dice que son difíciles de fotografiar, algunos de los pájaros que mostramos, pero súper lindas las fotografías. Y aquí nuestro agradecimiento a nuestro invitado especial de hoy, José Nelson Gatti, por prestarnos las fotografías para poder educar a la gente. Y hablando de fotografías, aquí nos preguntan que por favor hablemos del equipo que usamos. Ahora que terminamos la, la, las presentaciones, le vamos a, le mostramos, yo tengo mi cámara por aquí cerquita, le muestro la mía, aunque las fotos que ustedes han visto están como feitas las mías, pero es porque, es otro bueno. Pero la cámara que estoy usando ahora es una mejor camarita. Así que ahora les mostramos eso. Seguimos acá. Tirano, enano, ojipálido. Este pajarito y este otro mosquerito, el mosquerito amarillo y el copetón panameño, todos estos pájaros son, a ver, y este y la tijereta sabanera y el mosquerito pechirrayado, todos estos pájaros comparten hábitats similares. A ver, ¿quién, Jan, a Josanel, qué nos cuentan de todos estos mosqueros que hemos visto? ¡Yuhu! ¿Se fueron a desayunar? Nah. Y no me dejen sola, no me dejen sola. No, no, efectivamente, todos comparten ese hábitat de áreas abiertas. Algunos requieren más que otros los crecimientos arbustivos y los parches de bosque secundario. Como por ejemplo, la tijereta sabanera típicamente está en lugares así bien abiertos, mientras que el tiranolete amarillo o el mosquerito amarillo sí requiere un poco más de esos crecimientos arbustivos, particularmente si está cerca de agua, aunque lo hemos visto también en lugares bien áridos. El tirano enano lo vas a encontrar solamente en lugares donde está el crecimiento arbustivo seco y en el lugar donde esté más enmarañado. Ahí es donde lo vas a escuchar más que ver. Sí, porque okay, tiene una voz bien poderosa para el tamaño de ave que es de las paserinas, de las aves que se perchan, más pequeñas que tenemos en Panamá. Solamente los tiranoenanos es más pequeño y los colibríes, claro, ¿no? Algunos colibríes, pero de paserinas. Estas aves que se perchan, las aves cantoras, esta es de las más pequeñas que tenemos, pero con una voz súper poderosa. Bueno, como comercial, siempre que yo voy para Juan Hombrón y cuando voy con mi equipo a hacer fotografía y alguien me pregunta, oye, ¿qué tú vas a hacer para Juan Hombrón? Esa área tan caliente, tan seca ahí, ahí no hay nada. Bueno, estos son parte de lo que se encuentra ahí, que uno dice que no hay nada, pero realmente es para mí los mejores spots para estas fotografías es en Juan Hombrón, realmente. Esas ariecitas, así como dice Jan, que tienen esos pequeños bosquecitos que no llegan ni a 2 metros los árboles y que están llenos de telarañas, son exclusivos para buscarlos. Así es. Bueno, y una ventaja de este hábitat, pero es ventaja para los pajareros, no para los pájaros, es que precisamente te da buenas oportunidades de fotografías. No estás pensando que si está muy oscuro, que, bueno, de hecho la claridad te puede ser un problema a la hora de tomar las fotos. Pero particularmente en mi caso yo no estoy pensando si está muy oscuro o si la cámara se me va a humedecer por la neblina o por la lluvia. Eso no es problema en esa área.
y muchas aves son bien fotogénicas, otras no son para nada fotogénicas, pero muchas son bien fotogénicas. Y salen fotos que vaya, muy, muy bonitas. Hablemos del gorrión saltamontes. Y aquí vuelvo y saco el libro de áreas importantes para aves, una de nuestras Biblias en Sociedad de Panamá, el directorio. Gorrión saltamontes. ¿Qué dice el gorrión saltamontes? Dice que la raza distintiva Bernstein del gorrión saltamontes fue colectada cerca de Antón y el Coco, de Antón y en el Coco, el Gago y Puerto Posada por Wetmore, Alexander Wetmore, en la década de los años 50 y 60. Aparentemente, este libro fue publicado en el 2013, esto que les estoy leyendo, aparentemente no ha habido informes desde entonces, desde la década de los 50 y los 60. Y los estudios hechos en el 96 y 97, cuando se levantó información para este directorio, no detectaron ninguno. Entonces, este pajarito, hasta muy recientemente, comenzó a hacer su aparición triunfal y hemos sido algunos cuantos muy dichosos en poder volver a ver este gorrión saltamontes, que en su época fue súper popular, se veía bastante, pero no sé si se veía bastante, aquí yo no leí esa parte, pero sí se veía en la década de los 50 y los 60 y luego desapareció del mapa. Cuéntanos cómo fue que comenzamos a verlo de nuevo, Yanax, que tú eres uno de los que más ha pajareado por esas áreas. Bueno, la verdad es que los gorriones de este género naturalmente no son fáciles de detectar, a menos que estén cantando. O sea, si uno conoce el canto y los escucha, los machos pues sí son conspicuos, o sea, llaman la atención. Pero fuera de eso, no, porque son gorriones que les gusta estas áreas herbosas, parecen más ratones que aves cuando están forrajeando. O sea, son bien, bien sigilosos. Tal y como dice el libro, en Panamá se conocían tres subespecies, una migratoria y una endémica de la llanura de Coclé. Ese nombre específico, Beatriceae, de hecho celebra a la esposa de Wetmore. Yo creo que en alguna de las conferencias que se ha dado sobre Wetmore, el gran naturalista, no solamente de aves, él tenía varios otros intereses, habla de todo lo que hizo, pero también se menciona que su esposa Beatriz la acompañaba a todos lados y era como quien hacía la logística, contestaba cartas, wow, o sea, fue muy importante. Y esa raza endémica de Coclé, ni siquiera de Panamá, de Coclé, celebra a esa señora. Por mucho tiempo se pensó extirpada, o sea, que había desaparecido completamente. Pero en el 2012 se observamos un individuo cerca de Penonomé, de hecho cerca, muy cerca del sitio que menciona Oslor, en donde colectó el ave tipo, o sea, la primera vez que detectaron esa ave, muy cerca. Se tomaron fotos y todo, pero no se pudo determinar si era o no esta raza endémica. ¿Cuál es la característica? Es muy pálida, el pecho es casi blanco, es casi blanco rosáceo. O sea, las otras razas tienen el pecho ocre, un amarillo. Así que bueno, eso quedó así ese año, eso fue 2012. Y ese año, de hecho, hubo otro registro fuera del área donde uno esperaría ver esta subespecie endémica, creo en San Carlos. Así que probablemente fue una de las migratorias, una de las subespecies migratorias. Pero hace unos 2 años lo volvimos a encontrar, esta vez en el camino ese del aeropuerto. Se llegaron a ver hasta 2 individuos distintos. El área es un área que estaba recientemente quemada. El individuo se observó muchos, muchos días, o sea, por la misma área. Y ahí no había duda, esa era la subespecie endémica. Como ven, es una ave bastante pálida, esas rayas en la nuca, en la parte superior también del dorso, así rojizas, también es típica de esa subespecie. No hay duda que es la raza endémica. Lo más que llegamos a escuchar fue hacer pequeños chips. O sea, en ningún momento llegamos a escuchar un macho haciendo su característico sonido como, es un trino, por eso de saltamonte, parece así un insecto. Y la verdad es que no sabemos mucho de cuál es la suerte de esta subespecie. El lugar donde está, tal y como dijo Yosanel, tiene muchas presiones para urbanizar.
porque como ven, en verdad es un área que se quema en temporada, así la quema no tanto, pero el problema es que es un área plana, fácil de urbanizar, entonces tiene esas presiones, y fuera de ese año no lo hemos vuelto a ver, a pesar de que hemos ido al mismo lugar. O sea, pasaron casi como 6 años desde la vez anterior para poder encontrarlo y ahora no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver. No sabemos el estado de esta subespecie endémica de coclé. No sabemos su estado. No sabemos si está en peligro, que es lo más probable, en peligro crítico de extinguirse esa subespecie. Y mayormente por la destrucción de hábitat, que, como pueden ver, esta fotografía que tú tomaste, Jan, ahí se ve que eso está quemado y feo. De hecho, cuando fuimos a verlo en el 2018, creo que fue el 2018, ¿no fue el 2018? Creo que sí. Estaba, todo eso estaba quemado y el bicho andaba por ahí brincando y tú nunca te esperarías encontrarte un pajarito en áreas así todas quemadas. Entonces, este pajarito como que se reinventa, porque si en los 50 y en los 60 se vio y después por varias décadas no se vio y luego aparece, desaparece, hay mucho espacio, bastante, bueno, pero hay bastante terreno en las llanuras de Coclé que pueden ser hábitat óptimo para este pajarito. Lo que falta es tener más gente en campo buscándolo activamente y comenzar a estudiar su ecología, porque sería fantástico poder entenderlo para poder entonces hacer acciones de conservación para esta especie. Este gorrioncito, ¿qué hace por acá? ¿Qué hace aquí metido en nuestra presentación de tierra baja, Jan Axel? No entendí. Se incluye este gorrión porque este es un gorrión que encontró. Se lo coló. Sí. Es un gorrión que encontró casualmente Yosanel allá, en esa área que le enseñamos de las colinas de Oku. Hola, y, hola. Hola, de hola, Jan. Hola. Hola, perdón. En las colinas de Olá. Y pues es muy llamativo porque en realidad fuera de la población de gorrión rufi-collarejo de las tierras altas occidentales, que llega probablemente hasta Santa Fe, por allá, no se conocía ninguna otra población sino hasta Cerro Campana, Cerro Llame. Y de hecho esa población se le asignó una subespecie endémica de esa área. No todo el mundo la acepta, pero bueno. Y para las personas que han estado pajareando mucho tiempo, saben que en Cerro Campana esa especie ya no se ve. Yo la vi al inicio cuando estaba comenzando a observar aves. Entonces, ese espacio vacío de su distribución siempre ha sido como un misterio. Y el libro de Ridley menciona que sí, que hay un espécimen de algún lugar en el norte de Coclé que se llama Cascajal. Nadie sabe exactamente dónde queda. Y resulta pues que esta especie está en esas áreas. No se sabe cuál es la identidad subespecífica, qué subespecie es, si es la de tierras altas occidentales o si es la misma de Campana Cerro Llame. Otro tema de investigación que sería interesante saber. En eso estaba pensando, oye, le estamos dando muchas ideas a los chicos, a los jóvenes, para que investiguen y hagan sus tesis de licenciatura. Imagínense, el famoso tío Chicho, pero en Coclé. Que la gente conoce el chicho de Chiriquí como un ave muy común, pero no, este es coclesana. Sí, acá nos escribió Gabriela Anderson, que dice, aquí en Boquete veo mucho, el que entiendo es el Rufus Collar Sparrow, ella es nueva pajareando, y siempre lo ubico es por su canto. Entonces imagínense, este pájaro de tierras altas que anda acostumbrado al frío, que uno lo ve muchísimo por allá, de repente está por acá en estos sitios que están, no tienen árboles, está todo seco y calor. ¿Qué hace acá? Súper interesante cómo está sobreviviendo un hábitat tan diferente al que estamos acostumbrados a ver. Bueno, y aves ya más típicas de las tierras bajas, calientes, el pastorero oriental, tremenda foto de Chanel, el pastorero pechirrojo, otra foto. Oye, esas fotos son buenas. Yosanel, vas a tener que comprometerte con nosotros en hacer un mini cursito de cómo tomar fotos y de hecho también cómo editar fotos, porque la verdad es que están a otro nivel esas fotografías. Bueno, eso se puede hacer. Casualmente aquí está Rafael Luke,
que nos pueda asistir también en... No. Y damos, entre los dos podemos dar un curso. Vamos a comprometer a esos pajareros amigos de Audubon que tienen buenas cámaras. Vamos a hacer un combo ahí de un panel de fotografía y vamos a tramarlo. Vamos para ver si aprendemos algo y las fotografías nos salen un poquito mejor. La renita protonotaria es una de las aves, migratorias que es muy común, se le observa en áreas húmedas, así que me imagino que esta fotografía fue del área de Juan Hombrón. No, realmente por eso que la coloqué allí, esa fotografía, bueno, sí es en Juan Hombrón, Rosabel, pero ese día habían más de 50 individuos, entre machos y hembras. Wow. Y no estaban en ningún área cerca a humedales, no estaban en ningún río, ni un bosque de galería. Estaban totalmente, si ves la foto que está totalmente expuesta, estaban en una rama seca, un árbol que se había caído. Okay. Estaban todas agrupadas allí. Me imagino que era el momento de la migración que iba pasando y se sintieron cansadas o pues, se estaban alimentando para poder seguir. Pero a mí me llamó la atención y casualmente le comenté a Benny ese día, yo dije, Benny, mira lo que tengo aquí. Y le tomé una fotografía general, pero nada más que se ven los puntitos amarillos, pero era el grupo grandísimo. No, ellos, este es un macho, por los colores, tú sabes que es un macho y está espectacular sus colores, está hermoso. Aquí ya estamos terminando, señores, ya faltan como 5 slides más y acabamos las fotografías. Aquí quiero mandarle saludos a Susie Krimer, que nos está viendo desde bien lejos, desde los Estados Unidos. Saludos para allá. A Josie Espinosa, desde Bugaba, también nos está viendo. A ver, ¿quién más? Bueno, Rafa Locke, ya le mandamos saludos, ya hablamos de él, más que mandarle saludos. Ahora es que le estamos mandando los saludos. Belki Jiménez, Carla Paricio, Virginia Carrera. En nuestros centros educativos, dice Virginia, deberían enseñar los nombres de nuestras especies nativas, claro, con sus respectivas imágenes, no solo de aves, también otros vertebrados e insectos. Así los niños y niñas crecerían conociendo nuestra diversidad. Gracias a ustedes por hacer docencia. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo con Virginia Carrera. Hay que enseñar más de los bichos locales para uno no estar hablando de lagartijas cuando no son lagartijas, sino que son ameibas. Es muy importante. Ok, seguimos acá. Sorry si no les mando saludos a todo el mundo, pero hoy no fue súper chévere. Mucha gente nos está viendo. Y Luis Felipe Ramos, saludos también para Luis Felipe. Gerti Bajús también nos está viendo. A ver, nos hablan de los libros. Quieren saber si tenemos los libros disponibles. Benicio Wilson, contacten a Benicio Wilson. Él nos está ayudando con lo de los libros. Please, ahora le mandan un WhatsApp a Benny o me lo mandan a mí o escriben por aquí, Benny los contacta, ahí entonces podemos ver cómo hacemos con lo de los libros, porque sí, o sea, todavía tenemos libros de aves de Panamá en español y en inglés. Y el sabanero americano, el Dick Cecil. Este pájaro también cuando llega y lo encontramos en estas áreas arbustivas, en las tierras bajas, es una locura porque a veces nos ha tocado ver bandadas de 500. Es un ave migratoria que es bellísima y lo hemos visto en todos los plumajes, así que súper coloridos o no tan coloridos. Yosanel, ¿esa fotografía de dónde fue? Juan Hombrón también, y ese día logré captar el vuelo de un grupo de alrededor de, calculo, más de 600 individuos. Era espectacular ese vuelo. Pero la foto es en Juan Hombrón también, casi al final. Mira, aquí nos escribe Motigen. Pienso que es bonito mostrar las fotos de los pájaros antes que editadas, sin tanto zoom, y después que editadas para verlo de forma natural. Tomen en cuenta eso para el curso, para que la gente... aprenda de cómo se hace esto de mejorar la calidad de las fotografías, todos esos procesos. A ver, me dolió, morí con esta foto. Y yo he quedado sin palabras. ¿Alguien quiere hablar? Porque yo no puedo hablar. No puedo. El pinzón amarillo sabanero es curioso, porque siendo una especie también de una distribución bien amplia,
en México hasta Sudamérica. En Panamá está localizado a las sabanas de Coclé. Es cierto que históricamente ha habido registros de otros lugares, de Chiriquí, de Chepo, pero en Coclé es donde vive también una raza endémica de Panamá que también celebra a uno de los grandes naturalistas de Panamá, o sea, es la raza Eisenmani, que celebra a Eugene Eisenman. Esta especie, completamente adaptada para esa vida en sabana. Todas esas especies que viven en áreas de sabana tienen algo particular. Mírenle las uñas a ese pajarito. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Para qué diablo usan esas uñas tan largas? Eso les debe... Eso, yo diría que eso no ayuda. A ver, por favor. No, sí le ayuda. Le ayuda para la forma que tienen de posarse en las gramíneas. La foto anterior del Dixisel muestra lo mismo. A ver, vamos para atrás. Ah, oye, sí, ve. Pero no, pero este enano la bota. Qué bárbaro. Lo otro, por alguna razón, las especies, por lo menos en Panamá, pero bueno, también ahora pensando en el Dixisel, también tienen un canto. Esta especie nosotros la detectamos cuando la encontramos, muchas veces la detectamos por canto. Y es un canto muy característico, es como un buzzing, no sé cómo sería en español ese sonido, como si fuera un sonido, no sé cómo decirlo en español, que es muy típico también de especies de áreas abiertas. O sea, tienen esos cantos que son cantos que van muy lejos. O sea, probablemente esa frecuencia hace que viajen esas ondas sonoras por el aire muy lejos. Esta especie también está en peligro, está declinando. Tal y como dijo Rosabel en el estudio o durante las giras que realizó el doctor Anger, evaluando las áreas importantes para Panamá, solamente encontró algunas colonias en dos sitios en Coclé. Y de esas, ahorita mismo solamente lo estamos observando en un sitio, que es en el Chirú. Por eso es que Rosabel no quiere hablar del Chirú. No, yo no quiero hablar. Hey. Es doloroso la cantidad de años que yo tengo que estar pajareando y cada vez que nos vamos al interior, yo me meto para el Chirú, vamos a darle una vueltita al cementerio, vamos a ver si encontramos el pájaro, nada. Y a los días los amigos te salen con esta fotografía, o te salen con los cuentos que lo vieron, o te salen con... Rosabel, ahí hay que darle crédito a José Pérez, okay. Que fue uno de los primeros que observó la especie. Me acuerdo que se fue, yo estuve con Benny por ahí buscando, estuvimos como 3 veces, nada. De ahí yo hice como 20 viajes seguidos y nada. Y de repente José Pérez se va con Domiciano Alveo, y reportan el pajarito y quedamos toda esa siguiente semana, todo el grupo, recuerdo, buscando. Que yo llegué ese día tempranito y me encontré a Jan Axel, que estaba con Rolando y otro caballero allá. Así que, pero... Y yo nada. Nadie me invita, nadie me lleva, nadie me lo enseña. No. Voy a comenzar a eliminar un poco de gente en mi lista de amigos de pajarito. Ay, papá. Ok, miren, aquí lo que dice el libro de arte, el director de áreas importantes para aves, era que Wetmore y Eisenman encontraron que la raza aislada Eisenmani del pinzón amarillo sabanero era algo común localmente alrededor de Antón, el Coco y Penonomé a principios de la década del 50. Yo estuve aquí, hablan de que los estudios hechos en el 96 y 97 ubicaron solo 3 colonias en Finca Santa Mónica, cerca de Río Hato, con más de 200 presentes en 1995 y 2 sitios a unos 10 kilómetros al sur de Penonomé. Hey, yo estuve en la finca Santa Mónica, miren desde cuándo yo vengo corriendo ese bicho. En 1997 yo estuve en la finca de Santa Mónica cuando uno podía entrar ahí. Ya eso, olvídelo. No. Antes sí, los pajareros, uno de otro podía entrar. Hey, le dimos toda la vuelta a esa bendita finca y ese pájaro no apareció por ningún lugar. 1997. Desde entonces yo ando corriendo ese pájaro. Así que por favor, cualquiera por ahí que se quiera apiadar de mí, que me quiera llevar, yo comparto mis galletitas de Oreo o cualquier otra cosa que quieran que yo comparta, te las comparto. Eso no es suficiente sacrificio, ofrece más. Sí, todavía estoy pensándolo. No conocemos suficientemente bien la historia natural de esta especie, porque encontrarlo en una de sus colonias, por ejemplo, esa que queda en el Chirú,
es solamente durante la época de cría, ¿eh? O sea, solamente cuando los machos están cantando y es una ventana bien pequeña. Fuera de la época de cría, nadie sabe a dónde se va esa ave. Nadie sabe. Definitivamente no está en los llanos. Y si está, está bien escondido, como el gorrión saltamontes. O sea, no es detectable. Entonces, necesitamos saber más de la historia natural, de la biología de esta especie. Si es que queremos encontrarla cada vez que queremos ir a buscarla. Sí, necesitamos más chicos estudiándolo. Y ya por último, el último pájaro que tenemos en la lista de la tanda de pájaros, el pinzón yérgaro colicuña. Este sí es un poquito más fácil de ver. No puede tener un nombre más apropiado, ¿eh? El grassfinch, el pinzón yerbero. Pero, curiosamente, también está en áreas de colinas, laderas herbosas, con piedras, con rocas. Y esta es una foto tomada arriba de Olá, el mismo lugar donde se observó el gorrión rúfico yarejo. Está esta, pero esta especie se extiende más, ¿no? En estas estribaciones, colinas, desde Cerro Campana hasta Chiriquí. Es más distribuida, pero siempre el mismo hábitat. Laderas herbosas con piedras sobresalientes. Y aquí tuviste la gran suerte de que se te posó en un tendido eléctrico. No suele hacer eso, exactamente. Y bueno, y ya para terminar, tenemos dos cositas que queremos mencionar como buenos amigos tratando de educar. Esto, gracias Elida Valdés desde Chiriquí, David, que nos mandó la fotografía. No utilices biombos para matar aves u otros animales. En estos días hemos estado viendo que se les ha estado dando algo de promoción en medios sociales, en medios de comunicación. Se le ha dado promoción al uso de biombos. Sí estamos a favor de cultivar nuestra cultura, nuestras tradiciones. ¿Ve? Por eso estamos aquí con los sombreritos, haciéndole honor a todos estos artesanos que trabajan duramente en elaborar nuestros atuendos típicos, pero no estamos de acuerdo con el uso de esta herramienta para matar aves u otros animales, cualquier otro animal. Puedes usarlo para tiro al blanco, puedes usarlo para el tiro al blanco, pero no para matar aves. Eso sí que no estamos de acuerdo. Y como organización de conservación, pues promovemos la conservación de las aves, la conservación de los hábitats y promovemos la educación en conservar nuestra biodiversidad. ¿Algún comentario, amigos? ¿Algún comentario? No, inclusive el simple y sencillamente matar animales así por así como la gente cree es un delito. Es un delito que te puede llevar hasta la cárcel. El código ambiental fue modificado. Incluye toda una sección de delito ambiental y el matar vida silvestre, y increíblemente hay un montón de vida silvestre protegida, te puede llevar a la cárcel. Así que no nos parece bien que los medios de comunicación nacionales, en vez de educar, estén promoviendo actos ilegales. Básicamente es sentenciar a la gente a ir a la cárcel y a promover una actividad o una parte de la cultura que no debe ser resaltada. Sí, y por otro lado, en manera, desde el punto de vista sanitario, justificar cazar aves para alimentarse u otros animales silvestres puede traer riesgo de adquirir zoonosis, infecciones procedentes de animales salvajes, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, y bueno, ya todos sabemos la consecuencia que nos trajo eso. Entonces, definitivamente no es buena idea, ni legal, ni sanitariamente hablando. Obviamente, sí. Y recordemos que existe una resolución por parte del Ministerio de Ambiente donde está la lista de especies amenazadas. Tenemos la ley de vida silvestre y pues no debemos estar matando animales, cualquier tipo de animal, y menos si aparecen en una lista de especies amenazadas. Entonces, este era nuestro comercial educativo. No a los biombos para estos usos que no son nada positivos. Y en las cosas positivas que sí tenemos que decir, aquí tenemos a la amiga Tere Domínguez. Esta semana ya arranca la Feria del Libro del 10 al 17 de agosto
y la amiga Tere Domínguez va a estar publicando el libro Chachalaca y su viaje inesperado. Fue muy gratificante para nosotros que ella contactara a Audubon Panamá para contar con un poco más de información para la creación, la elaboración de su libro. Y pues es muy bonito, las ilustraciones son espectaculares. A mí me encantó. La señora esta, Natalia Tertucio, fue la que hizo las ilustraciones y son de muerte. El libro es bien bonito, habla de una chachalaca, habla de la vida de Tere con esta chachalaca que estuvo visitándola. Súper, súper, súper lindo. Ella va a tener, ella lo va a estar presentando el sábado 15 de agosto. Todavía no tenemos mucho detalle de cómo va a ser las presentaciones, me imagino que virtuales, pero por ahí durante la semana les vamos a estar mencionando. Y es un libro educativo, es un libro para niños, es un libro para adultos, porque las ilustraciones están buenísimas. Así que ese era nuestro comentario positivo para cerrar la tanda de pájaros que hoy nos fuimos, son las 9:35. Mi bollo de maíz nuevo se me enfrió, pero estoy contenta porque creo que hicimos un buen programa hoy. Tuvimos buena participación desde las redes sociales, mucha gente nos ha estado acompañando con muchos comentarios y dijimos que íbamos a terminar mostrando lo de las cámaras. Yo tengo mi cámara aquí cerquita, un momentito, va para allá. Esta es la que yo uso, esta es una Nikon y estas han salido buenas, esta tiene un zoom. Miren, qué poco todo. Esto me sirve. Hey, yo no sé usar cámaras y yo lo uso automático todo. Y si las fotos al final me salen chévere, bueno, no me pongo brava. Esto tiene 83X, pero yo evolucioné. Yo usaba la que usábamos mucho, era esta, que esta es una Canon 65X, disculpen que tiene todo esto un poco chécheres filmando cosas. Esta también tiene un buen zoom, 65X, y con esta me divertí por muchos años. Así que estas camaritas retráctiles para gente como yo que no sabe de fotografías y que se va todo en auto, bien chévere. Ya ustedes acá que usan otro tipo de cámaras, ustedes defiéndanse y digan cómo es la cosa, porque ahí yo no los puedo ayudar. Vení. ¿Muestras tú allá? Mi uso es una Sony, una 7-2R con un lente 400 milímetros, de 200 a 400, ahí se ve. Y esta es una mirrorless, que son las que están como que ahora haciéndose más populares por encima de los otros modelos de Nikon y Canon que eran con espejo. Pero yo siempre le digo a la gente, no se vayan a meter a locos a comprar la cámara más cara o el último modelo. Vayan evolucionando. Cómprense algo pequeño y poco a poco van dándose cuenta si realmente les gusta o si no les gusta, porque he visto gente que comete ese error. Tengo el dinero, me meto $4,000, $5,000 en equipo y después a la larga como que ya no me gustó tanto el hobby. Demasiado sol en Juan Hombrón a las 12 del día y ahora acabo con esto. Entonces mejor es comprarse una cámara al inicio, si no estás muy seguro, si no estás todavía en fotografía, una cámara compacta. Hay Sony, hay la que me enseñó Canon, Nikon, hay de la Canon, también tienen un montón de modelos pequeñitos, compactos, pero con buen lente, que te pueden indicar o ya sabes si te gusta realmente y eventualmente ya entonces puedes evolucionar. Josanel, por ejemplo, ya terminó la evolución, ¿o todavía te falta evolucionar, Josanel? No, todavía me falta evolucionar más todavía. Yo empecé con cámaras compactas, primero porque tienen que tener en cuenta que esa cámara que enseñó Rosabel tiene un peso que creo que llega como a una libra y media, más o menos, o no creo que llegue a las 2 libras. Sin embargo, yo utilizo esto, lo que le digo, uno de los monstruos. Esta es una Nikon D500 con un lente 200-500 extendible hasta este punto nada más. Y esto pesa alrededor de unas 3 libras, 4 libras, que tienen que tener en cuenta que cuando están tomando fotografías por largo tiempo, aparte de cargar otros lentes encima y cargar varias baterías, porque estas fotos te dan como 600 fotos más o menos, tienen que cargar como 2 o 3 baterías y vas todo un día de fotografía, a la larga tienen que tener un buen hombro, así que hacer ejercicio con,
con los brazos principalmente, porque esto pesa bastante. Así que, y más el trípode y otros artefactos que los fotógrafos muchas veces utilizamos. Pero bueno, este sería el equipo que yo utilizo. Es una cámara ya profesional. Pero ya he pasado por todo ese grupo de cámaras mencionadas anteriormente, que siempre digo, para el inicio, ir practicando, son buenísimas. Es importante en cuanto a cámaras, muy rápido, muy rápido. Depende mucho, en verdad, de tu interés y de lo que quieres hacer con la cámara. Porque si quieres registrar las aves, simplemente registrarlas, de repente las que están en tu jardín llegan a tu comedero, no necesitas probablemente una cámara profesional. Las cámaras más compactas que mencionaron son de tipo bridge, puente, entre las point and shoot, que eran muy comunes antes. Yo creo que ya nadie compra point and shoot por los celulares. Y estas cámaras de lente intercambiables, digitales ahora, DSLRs, y las bridge tienen esa ventaja. Son compactas, algunas tienen aumentos bien llamativos, bien grandes, y suelen ser completamente automáticas. Uno solamente tiene que enfocar y apretar el botón y tomar la foto. En tanto que las cámaras que enseñó, por ejemplo, Benny, la que mostró Yosanel, que yo tengo una idéntica a la de él. El lente es el mismo. La cámara es distinta. Y sí, esto pesa una tonelada. Exagere un poquito. Sí son, tienen algunos modos automáticos, pero usualmente pues sí hay que estudiarlas un poquito más, hay que tener más, estar un poco más relacionado con ellas, y usualmente ya es cuando uno quiere tomar fotos un poquito más detalladas, de repente hasta más artísticas, y eso es por el tamaño del sensor. Tienen un sensor más grande, lo que sería la lámina fotográfica de las cámaras viejas, esta tiene un sensor más grande comparada con la bridge. Así que depende mucho de tu interés y de lo que quieras hacer en realidad con esas fotos. Sí, es de gusto. O sea, toda la vida yo he usado estas. Mi esposo ha usado de estas otras que tienen lentes, pero yo no, a pesar de que la tengo aquí en la casa, yo no voy a usar eso porque yo quiero lo práctico. Yo quiero RAM plan. Yo no me quiero poner a estudiar. Lo siento, no me gusta estudiar. Que si esto que es... Hay gente que yo he visto que sacan unas súper muy buenas fotos con sus cámaras compactas. Sí. Es una cuestión de saber la técnica, tener un buen golpe de suerte, buena luz y... Y ya, adelante. Miren, ya para terminar, hay muchos comentarios sobre cámaras. Los exhorto a que lean los comentarios de los otros compañeros que han estado leyendo, que han estado escribiendo en el chat. Ya veo que el busito se te va a llenar, Yosanel, porque Howard Laylot también ha ido al Chirú varias veces, así que vas a tener bus lleno. Así que apenas sepas el pájaro y apenas podamos salir, hey, por favor, invítame, llévame, no me dejes. Estamos perdiendo el tiempo realmente, Rosabel, porque es ahorita. Justo ahora. Es justamente ahorita, sí, yo se lo comenté en los comentarios, es justamente ahorita el tiempo realmente. Bueno, que tocará 2021. 2021, está bien, pero me pones en la lista. Oye, ya para terminar, tú nos habías echado, nos habías contado comentarios de cómo estábamos usando nuestro sombrero. Y me gustó ese comentario, compártelo, que ya tenemos que cerrar. Ya no fuimos. Es que, yo aprendí de uno de los grandes artesanos, que es el señor Reinaldo Quiroz, en la pintada de Penonomé. Y cuando nosotros vamos allá con los turistas, él tiene una exponencia. Benny, habla para poder que salgas en pantalla, que te vean. Y ponte el sombrero como lo tenías, no te lo vas a acomodar. Entonces, los sombreros, el uso del sombrero tiene un significado. Por lo menos, como lo está usando Rosabel y Jan Axel, significa que son una persona intelectual y profesional. Sin embargo, el compañero Benicio está usando el sombrero, como le dicen, a la pedrada, un poquito arriba, lo que significa que es una persona agresiva y dominante. Todos los significados. Ahí veo el comentario que dicen que yo estoy rompiendo el grupo porque no tengo mi sombrero, y les aclaro que yo ahorita estoy acá abajo en San Carlos y parte de mi vestimenta y mis cosas están en el Valle de Antón, y como no me puedo mover porque era fin de semana y otras cosas, y igual, por la pandemia no podemos estar movilizando tanto, pero mi sombrero está allá, pero está guardadito. Tiene como 25 años, pero allá está. Por ahí te hacemos otro programa con sombreritos y nos ponemos de acuerdo al lugar donde vamos a visitar. Oye, entonces ya son las 9:44. Mi bollo de maíz nuevo lo voy a tener que recalentar. ¿Qué cosa más? Mándame un globo con bollo
yo no tengo nada, nada más que café. Tienes que hablar con doña Diana Miró allá en San Jalisco para ver si se apiada de ti y te manda. Bueno, va mi tía, tía Diana. Goyu. Oye, ya, que se le acaba la batería más de 4 de los que nos están viendo por celular. Y se supone que es 1 hora y algo, y ya casi nos fuimos a las 2 horas, y eso está, cada vez estamos peor. No nos controlamos, tenemos que ver. Orden, orden. ¿Quién es el que tiene que poner orden aquí? No hay quien ponga orden. Y eso me está preocupando. Ese poco de pájaros en ese potrero, imagínate. Y es un potrero y todo el pocotón de pajarito que salió. Imagínate. Así que ya con esto nos despedimos. Gracias a todos los que nos escribieron. Y algunas cosas las vamos a contestar ahora que podamos, y los esperamos el próximo domingo. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar el próximo domingo, tenemos una idea ahí de algo que estamos tramando para el próximo domingo, pero apenas podamos compartirlas, se las compartimos. Chao, chao. La feria de libros. ¿Se aceptan sugerencias? ¿Cómo? ¿Se aceptan sugerencias? Se aceptan sugerencias, sí, de sitios que quieren que vayamos a visitar. Nos avisan qué lugar quieren que nosotros vayamos a visitar y ahí nos vamos. Así que ahora sí tengo que decirle a Facebook que se acabó. Chao, chao. Bye, bye. Chao, hasta luego. Chao, un gusto. El próximo domingo, si Dios quiere. Bye, bye.